Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, vamos a comenzar hoy con una pequeña charla de fotografía para ciclismo. Eh, listo. Mi nombre es Juan Echavarría, Soy ingeniero químico y fotógrafo hace también unos 10, 11 años. Eh, mi Instagram, donde pueden ver mucho parte de mi trabajo, es, es Juan La Central. Eh, allí pueden... Pueden seguirme, pueden mirar y lo que les quieran preguntarme también pueden contactarme por ese medio. Eh, algunos de los clientes con los que he trabajado, New Balance, Adidas, Bafa, marcas de ciclismo, de bicicletas, BMC, Focus, el equipo del UAE Team de MS Emiratos, Congo Cycling, Canon de North Face, en fin. Me especializo mucho en, en deportes y en, y en retratos. Bueno, vamos... Directo al grano. Eh, y quiero comenzar con un tema súper importante que es una de las fallas que se presentan mucho al hacer fotografía con celular y al, al presentar las fotos, al, eh, al subirlas a Facebook, al subirlas a Instagram, a lo que sea. Y es que cuando enviamos las fotos, si yo tomo una foto y yo se la voy a enviar al compañero mío con el que estaba montando bici y se la envío por WhatsApp, esa foto pasó de pesar 4 megas a pesar 200 o 100 kilobytes solamente. Entonces la resolución eh, se pierde demasiado y no puedo hacerle un pequeño trabajo de postprocesamiento que haría que la foto se viera mucho mejor. Entonces, si tenemos eh, celular, si tenemos iPhone y vamos a transferir de iPhone a iPhone, pues es muy fácil. Eh, lo hacemos por medio de airdrop. ¿sí? Entonces... Eh, iPhone a iPhone por airdrop y de iPhone a Android o de Android a iPhone, esta es la aplicación que yo recomiendo que se chama, llama Charted, es gratis, es súper fácil de usar, eh, simplemente hay que activar el wifi, así no haya wifi, simplemente es activarlo y los dos celulares se van a encontrar y van a transferirse la información que sea. Entonces, esto es por qué? porque si, si salimos a montar y hacemos unos buenos videos hacemos unas buenas fotos y nos las enviamos por WhatsApp, vamos a perder todo el trabajo que hicimos. Entonces es súper recomendado que tengan esta, esta aplicación con ustedes. Aquí a lo largo de la presentación vamos a ver, van a ver fotos tomadas con, con cámara, con cámara que yo uso para mi trabajo y también fotos con celular. Eh, van a ver el trabajo muy parejo. ¿Por qué? Pues porque las fotos que yo tomo con celular, al igual que las fotos que tomo con mi cámara, eh, yo les hago un trabajo de color, ¿sí? entonces por eso van a ver un color muy parejo y creo que en algunas van a notar, bueno, esta fue como con celular y algunas no. Eh, Qué es importante cuando salimos a montar eh, y vamos a hacer fotos. Hay dos opciones. Eh, la foto desde, la foto que tomamos desde, desde que estamos encima de la bici y le vamos a tomar una foto a alguien. Sí, es una foto bacana, podemos trabajar con ella, podemos ver el paisaje, cuando la persona va adelante o va atrás, en fin. Pero normalmente, para hacer unas buenas fotos, nos tenemos que bajar de la bicicleta, cuando encontramos un sitio bacano. Esa es como muchas veces cuando, no sé, aquí en un, un sitio conocido, no sé, si vamos subiendo a la cuchilla, sí, claro, la otra persona va adelante, entonces ya cuando cuando estamos allá arriba y donde el viento nos está pegando, cuando se abre, pues como ya la cuchilla como tal, podemos ver que a través de la, de la calle se pueden tomar fotos muy bacanas de la persona que va adelante. ¿sí? Pero si nosotros vamos de primero, si nos bajamos de la bicicleta, podemos hacerle fotos muy interesantes a las otras personas. ¿Qué recomiendo yo para que estas fotos sean mejores? Eh, lo que yo llamo aquí momentos y ángulos. Normalmente desde abajo o desde arriba vamos a tomar mejores fotos eh, esto es como el mismo sitio y tengo estas fotos aquí juntas para que para que vean que estoy en un sitio en el mismo sitio y puedo hacer diferentes fotos sí eh, una aquí esta es la primera que está a la derecha la que está a la izquierda la que va hacia arriba en fin sí podemos hacer muchas muchas fotos en el mismo sitio entonces qué, qué es mi sugerencia pues cuando encontremos el spot adecuado bajarnos, de la, bajarnos de, de la bicicleta y hacer la fotico. ¿Cómo hacemos con el celular? Pues simplemente el foco, pues todos sabemos cómo enfocar. Eh, cada vez que abrimos la cámara, pues el celular tiene tiene allí como el botoncito, sale un cuadrito donde vamos a enfocar y ahí podemos, podemos si la foto está súper brillante, con mucha luz o lo que sea, podemos ahí bajarle un poquito para que la, la foto que... Un poquito subexpuesta y después en el postprocesamiento podemos arreglarla un poco. ¿sí? Eh, ah, les cuento. Pueden, preguntas que tengan, pueden escribirlas aquí, pues, pues pueden escribirlas en el chat y a mí me las hacen llegar y, y vamos contestando ahí a lo largo de la charla. Eh, igual, esta es una foto que la tengo acá, esta me gusta mucho para mostrarla porque mira, son los dos mismos ciclistas que están en Cartagena para hacer el Ironman y una foto, mira, estoy un poco más arriba y es una foto bien interesante y si me muevo un poquito y me agacho, también voy a encontrar otro ángulo muy diferente. Yo que le recomiendo siempre, eh, como cuando tú le dices, si le decimos como a la mamá de nosotros, Ey, Ma, toma una foto, pues ella simplemente va a coger el celular y va a dar el clic, ¿sí? Eh, interesante es para tener unas fotos más más agradables más diferentes es siempre buscar unos buenos ángulos desde abajo desde arriba si nos podemos subir a una escala en fin lo que sea siempre siempre la composición y el resultado va a ser mucho más interesante aquí tengo igual como en la anterior tengo varias fotos que fueron tomadas en el mismo sitio pero para que vean que podemos tener bastantes Bastante, podemos utilizar un mismo sitio para tener clics diferentes aquí tenemos esta aquí tenemos otra que está más de frente aquí tenemos una que está más de lejos aquí tenemos una que va hacia el otro lado sí entonces podemos aprovechar esos espacios bacanos que encontremos igual acá esto subiendo a la cuchilla es yo aquí no me moví sí simplemente, cuando iba subiendo tomé una foto y cuando pasó tomé otra y si puedes ver, o sea, son dos fotos que podríamos utilizar en un post o en una historia y las dos se ven totalmente diferentes. Eh, Capturar el momento, por ejemplo, mira, aquí vamos montando y se ve, esto es por Guatavita y se ve muy bacano hacia allá, ¡pum! ahí podemos... Podemos tomar la foto. Aquí en esta, por ejemplo, no es necesario bajarse de la bicicleta. La otra persona, uno cuando ves el espacio, le dices, ve, vete, vete adelante y podemos hacer el clip. Bien bacano. Y tomar ahí como el espacio. Estamos mostrando el ciclista, estamos mostrando a la izquierda como todo el paisaje. Entonces la composición es agradable y se ve una buena foto. ¿Cómo enfocar? Bueno, eh, con el celular en realidad es fácil de enfocar. El celular, digamos que enfoca casi solo por, pues, cuando vamos a tomarle foto un sujeto. Eh, los celulares nuevos. Ahora, eh, aquí me preguntan. Eh, la aplicación para la que mostré para transferir la información se llama Shared. Voy a devolverlo aquí rápidamente, que es unas cuantas diapositivas. Le pueden tomar una fotico a la pantalla. Esta. Le pueden tomar una fotico aquí a la pantalla y la. Y para que la tengan. ¿Sí? ahora aquí un segundo. Toma fotico. O sea, hay, hay muchas, pero esta es, esta es una que a mí me ha funcionado súper bien. ¿Sí? Esta es, aplicación me ha funcionado sin ningún problema. Pero seguro que debe haber otras 10 o 15 aplicaciones con las que se puede hacer pues, también esta, esta transferencia de datos. ¿Sí? Volvemos aquí adelante. Cómo enfocar, pues bueno, ahí los celulares ahora tienen hasta como para seguir el sujeto y todo, entonces en realidad en el celular no es tan, tan complicado. Lo que podemos hacer es lo que yo les digo, en la, cuando sale la, el cuadrito, eh, cuando sale el cuadrito podemos poner la foto un poquito más más expuesta o más subexpuesta. Segundo. Eh, y para hacerlo, ¿sí? Eh, aquí, igual, mira. Si nos acercamos, el modo retrato que traen los celulares ahora, eh, yo no soy muy fan de ese modo de retrato, pero logra capturar como la esencia del sujeto como tal. Eh, y hay que mirar, hay que conocer. Para tomar las fotos con el celular, en realidad, algo muy importante es que tenemos que conocer nuestro celular. Podemos, debemos conocer qué hace y hasta dónde puede llegar. Sí, no es lo mismo un iPhone 8, por ejemplo, a un iPhone 12. Eh, un Android, un, no sé, un, un Huawei, un Samsung. Eh, eh, hay que conocer, hay que conocer hasta dónde puede llegar. Hay celulares muy buenos y que toman muy buenas fotos en el día, en la noche también, pero hay otros que son muy limitados en la noche. ¿sí? Entonces, lo más importante también y es que debemos conocer hasta dónde puede llegar nuestro equipo. Aquí me preguntan, para pasar fotos de iPhone a iPhone, ¿por dónde? Por AirDrop. Eh, AirDrop es como el, la forma en que tú transfieres archivos de un iPhone a un iMac, a un MacBook Pro, puedes transferir fotos, videos, documentos, lo que sea. Sí, eso es AirDrop, es como la aplicación nativa que, tiene, que tienen los sistemas Mac, eh, los sistemas de Apple, ¿sí? O sea, si tú buscas el AirDrop, eh, ahí te va a explicar cómo funciona. O sea, debes tener activado el, el Wi-Fi y debes tener activado el Bluetooth y, y él va a encontrar. Va a encontrar a las personas que también tienen iPhone y que están cerca. Pero debes ir a la configuración para que te encuentren solo tus contactos. Tienes opción de que te encuentre, de que no te, no te encuentre nadie. Tienes opción de que te encuentren solos tus contactos o de que te encuentre cualquier persona. Sí. O sea, si vas ahí a la... A, al, al, aquí a la, a la parte de, de configuración del celular, ahí vas a encontrar el airdrop y te va a explicar cómo cómo funciona. Eh, bueno, esta foto la tengo acá, no es de ciclismo, pero es porque quiero decirles algo, y es que a veces nos enfocamos demasiado en que las fotos queden así super sharp, pues que queden así enfocadísimas y todo, pero. Pero en ocasiones, como en esta, por ejemplo, esta es una foto que me funciona, me funcionó, a la marca le gustó y no está enfocada, ¿sí? Entonces, en ocasiones, pues, podemos hacer unas buenas fotos y podemos decir, bueno, aquí me quedó movida y no sé qué, pero no vemos la foto hasta que no, de verdad, no la miremos y no la analicemos y digamos, bueno, si sí, esta foto no me funciona o esta foto sí, sí, sí tiene potencial entonces esta que tengo acá es como para, para mostrarles eso otra cosa que le da con la que podemos hacer las fotos y que nos va a dar una mayor como calidad que le va a gustar a, a nosotros mismos que le va a gustar a las personas cuando compartimos es esto, dinamismo y energía hay que buscar para esto tenemos que combinar lo anterior los momentos y el ángulo y también con la persona que está que está aquí activa en la foto Sí, o sea, mira, esto esto nos da, o sea, esto nos, ve o sea, que es una subida por Chuachi, o sea, es una buena foto. Él, él está aquí tirado a la izquierda, se ve el paisaje de donde viene, entonces esto nos da como movimiento y nos muestra que, pues, como que el ciclista viene subiendo ahí, entonces es bien interesante. Esta es otra foto también que tiene, nos muestra como dinamismo, o sea, él va pasando y para tomarla no es tan complejo en realidad nos toca bajarnos, eso sí, bajarnos de la bici, pero si pasa por el lado nuestro, ahí pum, ahí está el click y sabemos pues que con el celular podemos tomar eh, muchas fotos a la vez, o así, sea, podemos tomar rápidamente muchas fotos y, y nos queda, podemos sacar ahí ya después la, la elegida que queremos publicar. Igual acá, o sea, para estas fotos si se han dado cuenta, nos toca bajarnos de la bicicleta, sí, Un, encontramos el sitio, ¿Sí? que nos gusta y ahí podemos hacer clic, ahí podemos hacer uno hacia acá y vea ahí está el ciclista y se ve perfecto, igual acá ¿Sí? esto sí fue esto fue con, no fue con celular esta fue con cámara, estaba cubriendo un evento pero podemos llegar a estos sitios o sea, yo aquí no estaba, aquí aparentemente estoy en el agua, pero no, o sea podemos llegar a sitios, sobre todo cuando hacemos bici de montaña, encontramos sitios como este, o sea con bici de ruta no lo logramos, pero con de montaña con las de gravel eh, logramos llegar a sitios como esto entonces es aprovechar aprovechar el espacio y hacer es una foto bien interesante la composición la composición también nos ayuda mucho a, a que la foto se vea más agradable normalmente cuando ubicamos por ejemplo como en este caso el ciclista en todo el centro eh, se ve mucho mejor se ve mucho mejor que si estuviera si por ejemplo el ciclista estuviera a la derecha ya casi saliendo del puente pues no lo alcanzaríamos a ver en cambio, en este punto está justo en todo el centro. Entonces se ve mucho mejor. Igual acá. Sí, el ciclista se ve, está atacando. Ahí la subida. Igual. Se ve bien, está bien enfocado. Agradable también. Igual aquí. Lo mismo se repite una y otra vez. Si yo estoy un poco más arriba que el ciclista o un poco más abajo, se va a ver bacano. Sí. Yo en este momento, por ejemplo, en esta foto, yo estoy eliminando las distracciones que hay a todos lados. Yo estoy enfocado en ellos dos, ¿sí? Y no si, por ejemplo, aquí atrás viene un carro, pues no se ve. Si allá más abajo, donde ustedes ven como ese que está como cafecito las flores, si yo hubiera estado parado, normalmente hacia abajo había unas piedras, había agua, entonces me, me iba a desviar la atención. Pero yo busco... Buscamos la forma así al hacer esto, al agacharnos un poco o al subirnos un poco para eliminar esas distracciones y que el, la vista se vaya exactamente hacia donde nosotros queremos que vaya. Igual acá, viene en la mitad, estamos ahí aprovechando que no viene nadie en la vía y disparamos la foto. Esta es la misma foto, esta es desde el mismo lugar donde tomé esta foto. Desde donde tomé esta foto. Estoy tomando esta. ¿sí? Esto es también por Chuachi. Eh, aprovechando de una. Desde arriba, el paisaje, toda la cosa. Eh, estos paisajes no los encontramos, pues como decir que vamos a subir patios y vamos a encontrar así un paisaje súper interesante. No, toca salir un poquito. Toca salir un poquito por el norte y aprovechar para hacer este tipo de fotos que son bien interesantes. Contar historias. Cuando salimos a montar, pues podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda el bar con la bici pinchada y a la derecha ya la está despinchando. O sea, ahí ya conté una historia. Más adelante les voy a mostrar cómo podemos, cómo podemos hacer una, unas historias bien interesantes. Eh, recomiendo hacer fotos con el modo live activado. Eh, ahorita les digo cuándo uso yo el modo live. En, las, en el celular. Ahorita más adelante les les muestro eh, la un, el único momento en el que yo uso el modo live para hacer, para hacer fotografías con el celular. Entonces aquí con las historias, igual, eso es bien interesante, a la gente le gusta, cuando salimos, hacemos una rodada, pues podemos tomar una foto cuando nos encontramos con toda la gente que vamos a salir, si vamos... No sé, vamos al Cisga, entonces una fotico por allá cuando vamos subiendo, otra cuando vamos bajando, si nos paramos a tomar un, a tomar un café, tomar otra foto ahí y después unimos esas fotos, ¿Sí? Eh, con unas aplicaciones que les voy a decir aquí más adelante. Aquí igual, contar una historia, esta foto se cuenta la historia sola, vemos la foto, vemos la bicicleta, vemos la, la prótesis, entonces igual ahí mismo nos damos cuenta de, de, lo que, de lo que estamos viendo y de lo que podemos pensar esta persona. Bueno, le falta una pierna, está haciendo un Ironman bien interesante. Igual acá, ella con su bicicleta, eh, hay muchas historias que contar acá, puede ser la bicicleta de ella, está de compras o le dejaron la bicicleta mientras estaban los otros comprando otra cosa, en fin, pero tomar fotos también de, con el celular de ciclismo no necesariamente tiene que ser siempre montando. También puede ser algo como esto, donde ni siquiera sabemos si ella es la ciclista, si no es el ciclista, pero nos está contando algo interesante. ¿Es indispensable un celular de gama alta para tomar estas imágenes de esa calidad? Pues en realidad, las, un, celu un celular eh, nos da una, una imagen con una resolución con la que podemos trabajar. Claro. Un, o sea, hablando, yo, yo sé de Android, no soy el más conocedor de, de cuál es el último modelo que hay, pero por ejemplo en el iPhone, los últimos modelos, el 11 y el 12, tienen una cámara muy buena comparada con, o sea, mi último celular es un iPhone 6S. Y si, lo, si yo comparo la cámara de ese al otro, sí hay una diferencia. Pero, ¿que se necesita un celular de gama alta? No, yo digo que no. ¿Por qué? Porque normalmente estamos trabajando en el día. Cuando vamos a trabajar de noche, eso es otra cosa. Es como si vamos a hablar de cámaras profesionales. ¿sí? Una cosa es una cámara profesional y esa me funciona perfectamente en el día y en condiciones de poca luz. Y una cámara semiprofesional o amateur me funciona perfectamente en el día, pero en la noche se queda muy limitada. ¿sí? Igual con el celular. O sea, si, si vamos a salir a tomar fotos con el celular por la noche, pues con uno de gama baja no nos va a funcionar muy bien. Pero para todo este trabajo, por ejemplo, esta foto la podemos tomar con un iPhone 12, la podemos tomar con un iPhone 6 y la foto nos va a quedar muy similar, la verdad. Eh, algo bien importante acá: eh, componer la fotografía en el sitio o en postproducción. Yo normalmente trato de componer en el sitio, pero, ¿pero qué? Pero normalmente depende de la situación eh, depende de la situación eh, aquí me están diciendo que se escucha un poquito como entrecortado pero yo estoy aquí quieto están diciendo que si estoy como moviendo algo no yo estoy aquí quieto y no estoy moviendo nada de realidad pero bueno pero si me escuchan pero si, si me escucha catalina me diga si me, si me escucho bien o se ve se escucha extraño. Eh, aquí yo yo digo que si uno puede componer la fotografía en el sitio sería perfecto sí pero no 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 me estresaría por eso porque después puedo hacer un pequeño recorte y acomodar la foto para que se vea mucho mejor ya después cuando ya esté sentado en la casa descargando las fotos y toda la cosa igual acá o sea por ejemplo esta foto no era así cuando la tomé esta foto era más amplia eh, pero ya después, cuando ya llegué a posproducirla, pues ya dije, no, pues mejor la recorto acá para que el ciclista se vea a este lado y se ve mucho mejor. O sea, a mí me gusta mucho más. Igual acá. O sea, estas fotos es difícil a veces cuando los ciclistas, cuando van tan rápido, como que quede compuesta súper bien ahí desde el, desde el celular. No. O sea, si se puede, se puede. Pero si no. Eh... Eh, si no, pues lo hacemos después. Igual, las, las imágenes, estas imágenes que estamos produciendo acá, como dice, son para, son para subirlas a redes sociales, son para subirlas a Instagram o a Facebook. Casi todo, eh, casi todo es para Instagram en realidad. Entonces, una imagen de estas, si la recorto un poquito, no, no se va a notar la, la diferencia pues tan grande en calidad. ¿Sí? Igual, estas fotos, eso es bajando a Villa de Leiva, igual uno baja más adelantico que ellos, se para un momentico, toma la foto y ya, hay un paisaje bien interesante para mostrar. Igual acá, esto fue en Cartagena también, o sea, igual por casualidad pasaba el bus, entonces yo tomé la foto y ya, ya después la, la, la corté eh, para que se viera pues como me gusta a mí. ¿Algún tipo de aplicación que recomiendes para editar o producir un video base de fotografía? Sí, hay varias. Ya enseguida les voy, a, les voy a mostrar, les voy a hablar de eso. Igual acá, estas fotos, a mí me gusta el sujeto en la mitad, me parece que se ve bacano, que se ve interesante. Eh, pueden probarlo. O sea, yo aquí le puedo tomar una foto cuando viene entrando a la, a la derecha, una foto en el centro, una foto a la izquierda y después yo miro cuál es más agradable, es más agradable para mí. Igual acá, foto con, o sea, esta foto la acropié ya después, para ya posproducirla. Creatividad al retratar, bueno, aquí voy a hablar de, de cositas, sobre todo eh, cuando salimos a rodar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que la luz es, es muy poca, que normalmente tenemos es la luz de pronto, si vamos con linterna en frontal o si de pronto hay un carro acompañante, podemos hacer esto. Por ejemplo, para tomar esta foto, mira, no teníamos luz, estaba cero, teníamos una, una luz que iluminaba un poquito bastante bien y, y ya, entonces yo tengo las dos fotos para mostrarles cómo la tomé, pero la foto final es la foto de la derecha, ¿sí? Entonces nos podemos ayudar, nos podemos ayudar hasta con la linterna del celular, ¿sí? Eh, podemos a veces, depende de la cantidad de luz que tengamos, podemos juntar dos, tres celulares con la linterna prendida y eso nos puede dar un nos puede ayudar a crear imágenes bien interesantes. Igual acá, aquí tenemos dos luces dos luces LED, o sea, no es, no es una linterna, no, no es nada, eh, no es una linterna, no es nada, son dos luces LED bien, bien, bien potentes y nos ayudan aquí. Estaba lloviendo y sacamos una imagen bien interesante. ¿Qué preguntan? ¿Cómo encuadrar las fotos? Las proporciones para Instagram, por ejemplo. Pues Instagram tiene. Tenemos. Debemos conocer algo bien interesante en Instagram. Es. Tenemos la opción de publicar una o varias fotos. Si publicamos una foto, pues esta puede ser horizontal, cuadrada o vertical. Ahí no tenemos pierde y no tenemos ningún problema. Pero. Yo veo a veces, encuentro muchos errores en los posts. Y digo errores es porque. Si vamos a subir, por ejemplo, cinco fotos verticales. Y una de esas fotos no es vertical, sino que es horizontal. Entonces, eh, si por ejemplo tengo entonces cuatro verticales y una es horizontal, entonces las verticales, las cuatro se van a ver perfectamente bien, tal como las, las sacamos de, las tomamos y como las producimos Pero la vertical la horizontal se nos va a cortar y nos va a quedar mal y no se va a ver bien, no se va a ver completo, o sea, eso, queda, eso no se ve bien. Entonces, mi sugerencia siempre es, si vamos a subir un set de fotos, que éstas sean iguales, que sean o verticales o cuadradas o horizontales, ¿sí? Ahora que se está usando mucho eh, la, la, la foto vertical, ¿por qué? Porque cuando tú abres tu celular y ves una foto vertical, esta ocupa casi toda tu pantalla, entonces alcanzas a verla todo, toda y no te, no te distraes con la fotografía que está antes, o la foto que está después de ese post ¿sí? entonces la, la vertical es la que está en este momento como se dice, mandando la, la parada ¿retratar lo diferente? o sea, nosotros cuando salimos a rodar si tú sales, si salimos a rodar dos, tres cuatro veces a la semana, siempre nos vamos a encontrar con cosas características como esto, o la vaca que se atravesó o el perro, la oveja lo que sea, son cosas interesantes sí y que a, a todos nos gusta verlos entonces si tenemos la posibilidad igual, ahí disparar la foto no importa que no quede encuadrada, después lo hacemos pero tratar de, de tener el momento ahí capturado de nuevo, usar el celular o sea, usar el celular eh, pues sí, claro, con una cámara profesional se logran mejores fotos por supuesto una persona que lo sepa hacer, pero con el celular logramos fotos muy, muy interesantes ¿sí? que pasa? Es que hay que también gastarle un poquito de, de tiempo a la postproducción. Y ya les voy a mostrar con qué, con qué podemos nosotros postproducir. Aquí antes les voy a mostrar otras ideas otras ideas para hacer, para hacer post. Por ejemplo, esto, si alcanzan a ver, aquí se está moviendo solamente el cielo. Esto es una foto, esto no es un video. Es una foto y el, y el cielo lo puse a mover a mi gusto. ¿sí? Igual acá. Aquí está este man que se está clavando aquí en en Tomine y esto lo hago con qué aplicación? Con esta que tengo acá al lado que se llama Plotaverse. Es una aplicación que permite hacer infinidad de cosas y se la recomiendo. Tomen una fotico a la pantalla y van y miran la la aplicación. Eh, hay una hay hasta cierto punto se puede usar gratis y ya después hay que pagar si queremos hacer si queremos usar pues como los features más avanzados. O sea, aquí podemos, aquí nosotros le decimos a la aplicación que queremos que se mueva hacia dónde queremos que se mueva, a qué velocidad, que queremos que se quede estático. Es muy interesante para producir pues eh, material diferente. Otra opción que podemos hacer es, como les decía ahorita, de contar aquí las historias. O sea, cuando sales a una rodada, como pueden ver acá. Voy a dejar aquí un segundito. Esto se logra con una aplicación que se llama, que se llama Quick. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el trabajo que se hace ahí? Salimos, tomamos las fotos de la rodada desde que, pues, pues si queremos desde que salimos de la casa hasta que volvemos. Después las, ele, las, las, las elegimos. Hay una aplicación que se llama Quick. Se escribe Q U I k Quick. Es una aplicación gratuita y nos permite hacer este tipo este tipo de cosas. Sí. Entonces, subimos ahí las fotos que queremos, le ponemos la música que trae la aplicación, le podemos poner la música nuestra, le podemos poner textos, lo que sea, y listo. O sea, ahí nos salen unos videos bien interesantes que podemos subir también a nuestra red social. Aquí, para responder la pregunta, ¿cuándo uso el modo live? Esta fotografía se llama fotografía de larga exposición. ¿Y cómo funciona en el celular? Es sencillo en realidad. El sujeto, que nosotros, yo me imagino una foto de estas, por ejemplo, la persona con la bicicleta quieto. Sí, esa persona tiene que estar quieta y a los alrededores son los que se tienen que mover. Entonces, activamos el modo live. ¿sí? Activamos el modo live en la fotografía, hacemos la foto. Hacemos la foto después de que la foto está, está tomada en el live. Les voy a mostrar acá. Nos tomamos la foto en el modo live. Eh, después vamos a ella, le damos como un poquito hacia arriba y hay varias opciones. Y hay una opción que está a la derecha que se llama larga exposición. Entonces, en esa, en esa, con esa forma, el sujeto se tiene que haber quedado quieto cuando tomamos la foto, va a estar quieto como este que tenemos acá y los alrededores se van a mover. Sí, esa la podemos hacer, no sé, puede ser, por ejemplo, si estamos parados en un puente o si estamos ahí en la vía esperando a alguien y, y vemos que van los cabos pasando a más velocidad. Para hacer esta foto, por ejemplo, que hay acá, la podemos hacer en la mañana. La podemos hacer en la mañana cuando salimos a rodar y necesitaríamos, es como la ayuda de, de una lucecita ahí como para, el, para la persona, para el ciclista. Pueden ser, como les decía ahorita, las linternas de los celulares y se tiene que quedar súper quieto y como los carros por la mañana traen las luces prendidas, entonces va a quedar una, una foto muy similar a esta. ¿sabe? Yo creo que la podrían intentar. En la próxima salida es bien interesante y no mucha gente hace ese tipo de fotos y de verdad no es difícil de hacer. ¿Con qué aplicaciones editar? Pues aplicaciones hay muchas, o sea, una forma es hacerlo en el computador y eso sí se hace, pues Lightroom y Photoshop es como lo ideal. Pero en el celular con qué lo hacemos? Las principales son Snapseed, Lightroom y BSCO. Para mí la clave es Snapseed es una aplicación que cuando la descargamos bueno aparte de que es gratis nos tiene nos da un tutorial nos da un tutorial súper súper bueno porque porque esta es una aplicación que nos permite cambiar la exposición eh, el contraste la saturación nos permite nos permite ponerle pues tiene como filtros tiene hasta tiene la curva de color para poder transformar la foto o sea es una aplicación que nos permite que nos permite hacerle a la foto lo que nosotros queramos, pero para poder editar una foto y que nos quede bien, necesitamos que la foto tenga buena calidad. Entonces, lo que les decía, lo primero que les dije hoy fue: si yo me mando una foto por WhatsApp, la foto va a pesar 100 kilobytes y si la meto a Snapseed, los píxeles se van a destruir y eso se va a ver muy, muy, muy feo pero si la foto pesa 3, 4, 5 megas, que es en lo que pesa una foto original, le puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, aquí le voy a mostrar otras aplicaciones, o sea, Snapseed, o sea, esta es súper súper recomendada, esta es la que yo uso. En realidad yo no tengo más aplicaciones para, para editar fotos en mi celular, esta es la única que yo tengo. Pero hay varias, o sea, está Lightroom también. Sí. Eh, que aquí también igual puedo manejarle la exposición, el contraste, la iluminación, la sombra, ¿sí? o sea, hay muchas cosas para hacer BSCO. BSCO nos trae, es como unos filtros, unos filtros un poco más interesantes, unos filtros eh, como, más, como más old school eh, y podemos usarlos. Para lo de foto, el tipo de foto que queramos, por unos blanco y negros, por unas fotos así como con ese look cafecito amarillo bonito. Eh, en fin, o sea, hay cositas bien interesantes ahí que se puede usar. O sea, yo les digo, yo me quedo con Snapchat. Yo me quedo con eso. Me preguntan acá qué opino de los presets del iPhone? Eh, los presets, los presets funcionan. Lo que pasa es que el preset se aplica a la foto y funciona si la foto depende cómo esté tomada. Vamos a suponer que salimos a las 12 del día con un día soleado y lo ponemos un preset y ese preset le funciona perfecto, listo. Entonces no podemos creer que ya no va a funcionar porque si salimos al día siguiente a la misma hora pero se resulta que no está haciendo sol sino que está muy nublado, el mismo preset no nos va a funcionar. Pero los presets se pueden, es un, son un punto de partida para editar la foto. Entonces, yo no estoy en contra de los presets, pues porque nos, 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 ayuda, nos ayuda, mucho, o sea, como nos alivia el trabajo, el trabajo final. Es como un punto de partida. Miramos si me funciona el, pre, el preset perfecto y si no me funciona, pues simplemente lo modifico. Ah, bueno, aquí hay algo que no les dije en Snapchat. Cuando nosotros hacemos todas las modificaciones que queramos de una foto, nosotros podemos guardar como si fuera un preset eso que acabamos de hacer. Entonces, si por ejemplo, eh, trabajamos fotos a las cinco y media de la mañana y las y editamos una foto en Snapseed y nos quedó como a nosotros nos gusta, ¿sí? podemos guardar ese preset y sabemos que es muy probable que cuando tomamos fotos a esa hora le podemos aplicar ese mismo look. Y nos va a funcionar y lo que le vamos a tener que modificar va a ser poco. También eso está ahí en el tutorial cuando se descarga la aplicación y queda perfecto. Eh, bueno, estamos Lightroom, BSCO, Unfold. Unfold es mi aplicación igual. Yo, solo, yo tengo pocas aplicaciones y para hacer historias esta es la única que tengo también. También tiene su parte gratuita y su parte de, cuando pagas, que es muy barato, pues en realidad son 19 dólares por todo el año. Pues tienes acceso a todos a todos los diferentes tipos de templates para, para subir las historias entonces es bien interesante yo les aconsejo que la bajen y que le peguen una, una mirada está esta foto yo no la uso casi porque yo no, pongo, yo no pongo muchos textos en mis fotos pero esta que nos permite nos permite poner un montón de fuentes que para ponerle texticos a las historias o a los posts que queda muy muy interesante sin tener que, pues, de, que bajar la foto al computador y usar, y usar Photoshop o alguna otra aplicación InShot también en InShot podemos eh, hacer stickers podemos hacer es, eh, el slideshow igual que Quick eh, podemos coger videos y los podemos editar en Quick por ejemplo eh, podemos tenemos la opción de que los videos de que el video se edite solo o de editarlo manual igual lo tenemos aquí en Inshot también es una aplicación bien interesante Canva pues Canva es Canva es una aplicación que es muy muy buena tiene demasiados eh, como templates para hacer lo que queramos y me gusta que funciona desde el computador también porque a veces pues cuando uno va a hacer demasiadas cosas en el celular pues se vuelve un poco complejo pero esta nos funciona en el celular y nos funciona en el en el computador entonces también les recomiendo que le peguen una mirada. Esta aplicación no tiene nada que ver con edición ni nada, pero se las, se las pongo acá, ¿por qué? Porque es muy interesante, con Clipomatic, eh, cuando haces, si vas a hacer algún video donde vas a explicar algo, eh, él te va poniendo el texto automáticamente a medida que vas hablando. Entonces es muy, muy interesante, sobre todo cuando, no sé, si estás, si quieres vender algo, si quieres mostrar algo, si quieres hablar, no sé, de tu casco, de tus gafas, lo que sea, es bien, bien interesante. Y listo, o sea, aquí ya he respondido preguntas, pero si tienen más preguntas, con mucho gusto las recibo acá, aquí a través pues, de la aplicación y yo aquí las respondo como tal. Y igual aquí les dejo, esta es mi última diapositiva, igual vayan y me siguen y lo que me, me quieran preguntar me preguntan por ahí. Eh, o si no tiene que ser hoy, si algún otro día dice no Juan, me, se me pasó tal cosa, me pasó tal cosa, ¿cómo puedes ayudarme? Con mucho gusto pueden escribirme ahí por el mensaje interno y lo hacemos. Consejos para hacer una buena foto. Sería como el resumen de lo que hemos hablado hoy. Consejo, eh, busca eh, un buen ángulo, eh, busca un buen sitio, o sea, porque... Puedes sacar buena foto en cualquier lado, pero eso toma tiempo para, para, para desarrollar esa capacidad. Puedes empezar en sitios, o sea, yo hablo aquí de los sitios, les digo, cisga, cuchilla, pero aquí hay mil sitios para tomar fotos. Pero mi consejo sería: o sea, bájate de la bici, agáchate, súbete en un sitio, encuadra bien y dispara, y ahí vas a tener una buena una buena, un, un look diferente, vas a tener una foto diferente no la foto que te toma todo mundo, o sea, por ejemplo, a mí no me gustan las fotos que te hacen en, no sé, en las maratones en los grandes fondos, en los Ironman, que eso es la misma foto que está el fotógrafo quieto y, ni, y no se mueve y te ves tú eh, eh, a mí me gusta hacer fotos más interesantes, donde te veas dónde estás, que vas subiendo que vas bajando, que vienes eh, con gente atrás adelante, en fin entonces, mi consejo es que exploren, que miren su celular cómo funciona y que, y que busquen otros ángulos. Otros ángulos, otros ángulos siempre nos van a dar mejores fotografías. No sé, Catalina, ¿qué más? ¿Qué accesorios para celular recomiendas para mejores fotos? Flash, trípodes. Eh, a mí me gustan, yo no tengo. Pero me gustan, hay unos lentes eh, que se le pueden adaptar a los celulares, que son dos lentes, más que todo uno que es un angular, eh, que es casi como el que llaman ojo de pez, que nos permite hacer tomas mucho más amplias de los sitios, de donde estás o por donde vas pasando, me parecen muy interesantes. Eh, y también trae otro que es como el tele el teleobjetivo que es el que ustedes le ven a los fotógrafos que es el lente blanco o negro largo largo ese y ese se puede en los celulares pero mi recomendación es que primero aprendas a tomar fotos con el celular como tal antes de ponerte a comprar accesorios antes de ponerte a comprar un trípode de antes de, de ponerte, a ponerte a comprar un flash para el celular o de comprar otros lentes porque son costosos entonces mi recomendación es primero que que aprendas a tomar con tu celular tal cual y bueno, y que mires también cuando vayas a comprarlo que, que te funcione para cuando cambies de celular, ¿sí? O si tú te piensas cambiar de iPhone a Android o al revés, por ejemplo, pues tienes que mirar si te funciona o no te funciona, porque si no, pues después, no sé, eso te puede costar 100, 150 dólares y después lo, te toca venderlo por 20 o 30, entonces pienso que no vale la pena. Ah, ¿Puedo aclarar cómo se llama la opción para tomar fotos en movimiento en el celular? Claro que sí. Eh, tienes que poner el celular que esté en modo live. ¿sí? Eh, el iPhone tiene, eh, tú tienes cuando abres la cámara arriba, está la opción del modo live. sí Entonces, eso es, lo, eso es lo primero. Primer paso, tener modo live. Segundo, la persona a la que le vamos a tomar la foto se tiene que quedar quieta. Por ejemplo, un, una forma de explicarlo fácil es... Si tú estás en el metro, en Medellín, en Nueva York, en Buenos Aires, lo que sea, si tú te paras en la plataforma y te quedas quieta y le pones el modo live a la al celular, entonces cuando el metro viene, tú tomas una foto en modo live y listo. O sea, ahí eso fue todo. Después, ¿qué haces? Vas al carrete, vas a la foto, ahí le haces como, como si fueras a hacerle hacia arriba y te salen unas opciones para la fotografía. ¿Sí? y después de que de que sacas, de que sacas esa, esa opción hay una opción que se llama que se llama long exposure o, o larga exposición y es la que te va a dar esa opción de ver la foto como te mostré que, que lo, la persona está quieta y que lo demás se está moviendo esa es la opción esa es la forma de hacerlo en realidad eh, es, es un poco complejo explicarlo. Es muy fácil de hacer, pero es difícil de explicártelo si no lo estoy haciendo. Y lo que pasa es que aquí no tengo la opción pues como de hacerlo. Pero si quieres me escribes, me escribes por el Instagram y yo te explico mejor o te voy a mandar hasta un link para que mires cómo, cómo la puedes hacer. Es súper sencillo, sin ningún problema. Yo me lo pregunto aquí, Sandra Pulido. Eh, preguntan que si doy clases para quienes no han iniciado en fotografía. Sí, sí he dado clases. Hace días no no hay cursos de principiantes, pues de principiantes, de amateurs, pues como se sea. Eh, pero sí, si sí lo he dado, sí se pueden enseñar muchas cosas básicas. importante es que te tengan muchas ganas de aprender. cuál es la mejor relación para tomar la foto? yo suelo tomar en cuadrícula 1-1, horizontal. me parece muy alargada. Eh, yo normalmente tomo la foto horizontal o vertical completa. Eh, pero si tú usas el 1-1, uno, el uno, uno, eh, pues me imagino que ya tienes ahí, ya te acomodaste a ese, a ese modo, a ese modo cuadrado y ahí mismo compones. ¿sí? O sea, pero yo normalmente tomo las fotos horizontales o verticales completas y después miro si la ven cuadro si la recorto. Yo casi nunca recorto, yo casi no tengo fotos cuadradas en realidad, pero eso es de gustos como tal. O sea, no, no es que esté ni bien ni mal, es de gustos cámaras de acción alguna recomendada no esa no es no 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 sé tanto del tema las GoPro las GoPro siempre son las GoPro sí eso funciona perfectamente depende para lo que uno quiera los drones pues los drones ahora todo el mundo tiene el DJI Phantom y es muy interesante pero es para lo que uno quiera hacer por ejemplo a mí un DJI de esos a mí no me, no me gusta porque es muy lento yo ten, si yo compara un dron, yo tendría un dron de estos que son como de, de carreras que, que puedo andar a toda velocidad y después puedo hacerla, puedo, que graba a muchos cuadros por segundo y después puedo poner la toma más lenta o más rápida, sería el mío. Sí, hay otras cámaras también que graban 360, pero para eso, o sea, todo implica que tienes que aprender a editar. Sí, si tú grabas 360, tienes que aprender a editar 360. Si tienes una GoPro, eh, debes también... Eh, eh, Quick es la aplicación para GoPro. ¿sí? Eh, entonces, pues, debes aprender a editar un poquito. ¿sí? O sea, eso no toma tanto tiempo, tomas como un poquito de paciencia. ¿Cómo escoger los tamaños adecuados de las fotos para subirlas en las diferentes redes? Eh, pues, eso en realidad es como casi como, como escribir. Eh, si tú escribes cuáles son los tamaños, espérate que los, yo los tenía por acá anotados, porque yo no me los sé. Yo los tenía anotados y se me perdieron, pero los, los tamaños, como les digo, los tamaños adecuados, eh, ahora lo que está mandando la parada es el vertical en Instagram, por lo que les digo, porque el, el algoritmo... Está, está, está midiendo cuánto tiempo las personas se quedan mirando tus fotos por eso ahora ustedes ven que todo mundo está subiendo 3, 4 fotos, 10 fotos, está haciendo carruseles informativos para que la gente se quede en tu, en tu post y entonces si, si, la, si el algoritmo ve que, tú te, que que la gente se está quedando en tu post pues se lo muestra a mucha más gente entonces por eso el vertical es el que ahora están usando, usando mucho más pues es que depende, o sea, si tú vas, igual lo que les digo, si tú estás en para el Cisga y vas a hacer una foto coronando, pues la foto normalmente se llama bacana horizontal, pues porque vas a ver todo el, todo el panorama. Pero igual, o sea, yo, yo subo fotos horizontales, yo subo fotos verticales, no, no le doy ninguna, no le doy mucha preferencia pues a, a, a la situación. Y porque ya los tamaños como tal o sea, si vamos a hablar de pixeles y eso pues eso sería si, van a, si vas a descargar las, las fotos eh, a, tu, a tu computador y te vas a poner a editarlas ahí perfecto, o sea, ahí sí ahí sí le puedes ponerte a mirar como la, la resolución que tiene cada una, pero en el celular no, no hay ningún problema recordarme las apps sí, claro, aquí las devuelvo, segundo aquí te las voy a pasar paso a paso para que le tomes fotos, mira las apps para editar fotos en el celular. Snapseed, mi preferida, es esta. Después está Lightroom. También es muy buena. Esta BSCO. Eh, esta ya no es para editar. Esta es para subir historias, que se llama Unfold. Esta es Fonto, con la que le metemos las, las fuentes diferentes, los textos y todos bacanos allá. A nuestras historias y a nuestros posts. Está InShot, podemos hacer stickers, podemos hacer memes, podemos hacer slideshows y podemos editar videos también aquí en esta. Canva tiene muchos templates donde podemos hacer demasiadas cosas, la verdad. O sea, podemos ponerle fuentes, podemos ponerle fotos, subir diferentes fotos, en fin, podemos hacer muchas, muchas cosas aquí también en, en Canva. Y Clipomatic, que es la que les digo, pues que no tiene nada que ver con lo otro, pero que es interesante porque puedes hablar y, y él va ahí escribiendo lo que tú vas hablando. ¿Qué opinas del uso de filtros en las fotos? ¿Es mejor solo arreglar niveles de luz o solo con filtros mejorarlas? Lo que pasa es que hay que hacer las dos cosas: o sea, un filtro, un, filtro, un preset eh, de por sí, por sí solo no te va a funcionar no te va a funcionar porque es que el filtro el preset funciona depende de la luz, depende del color que tenga tu fotografía entonces como tú decís que le vas a poner un filtro y la foto te va a quedar bien, no siempre tienes que meterle un poquito más de, como de cariño a la foto, de arreglarle un poquito la luz, la exposición, de pronto el contraste eh, pero puedes dar el paso inicial con el, con el preset, le pones el preset y listo, o sea y después de que le pongas el preset, empiezas a trabajar o sea, yo cuando edito en mi computador, eh, por ejemplo, cuando hago mis, mis eventos de ciclismo, mis eventos de trail o de carrera de calle, yo tengo un preset con el que yo edito esas fotos, pero no es que yo le ponga el preset a todas las fotos y ya quedaron listas. No, me toca trabajar foto por foto. ¿sí? So, el preset es un punto, un punto inicial sobre el que empiezo a trabajar. No sé qué más. Charles sirve entre iPhones sí, pero no es necesario. No es necesario porque porque entre iPhones funciona es el es el AirDrop. Entonces si tú tienes iPhones no no tiene necesidad de bajar esa aplicación. Listo, muchachos, muchas gracias por la atención, por haber estado aquí dispuestos. Como les digo, me pueden buscar en Instagram, me escriben y con mucho gusto en lo que pueda ayudarles, ahí lo haré con mucho gusto. Y nos vemos, y listo, muchachos, muchísimas gracias. Eh, nos vemos en la próxima.